una, dos y... Hace mucho que no empezaba a ver este saludo y muchos de vosotros me lo habéis pedido, que vuelva a hacer el saludo del principio, y aquí lo tenéis. Y nada, como veis, estoy dando un paseíto por aquí, por este parque que es precioso, con las peques. Hace una mañana súper buena, ya se nota que empieza a ser octubre y empieza a hacer fresquito. Llevamos con manguita larga porque el aire que pasa es frío. Y nada, han estado ahí un ratito en el parque. Ahora vamos a ver los patitos, que a mí, bueno, a Martina también, pero a mí es que le flipan ver los patitos. Por ahí no, chicas. No, por ahí no, Mía, por aquí. Llamas a la tata. No, Mía, eres tú, hija. Dile, Marti. No, Mía, eres tú. Llámala. Tata. Llama a la tata. Ya viene. Ya viene la tata, venga. Uy. ¿Agua quieres? ¿Tenía sed? Ven, chica. ¿Quieres tú, Martín, agua? Toma, a darse a la tata, a la tata. ¿Qué quiere la tata? Cuando bebe más se lo bebe todo lo mío. ¿Tata mía? Ay, mirar cuchufletillas. ¿Qué te pasó, Mía? ¿Qué te pasa en el ojo? Porque se cayó. Que se cayó, ¿verdad, Martín, ayer? Sí. Estaba jugando con la tata y se dio en el ojito. Menos mal que se dio ahí. Venga. Toma, mía, un muñeco. Y menos mal, mirar. Ven. ¡Ay! ¡Ven! Y eso, y se cayó, estaba jugando con la tata, los juguetes y tal, y se dio aquí con un juguete. Y nada, bueno, menos mal que solo se quedó en un susto. Ni tan siquiera lloró mucho, la verdad. Se quejó un poco, pero ya está. ¡No, Mía! Es más, prácticamente el susto que me llevé yo que lo que se hizo ella. Bueno, y Martín no ha ido al cole porque hemos tenido médico con ella y tal. Y al final, como era una hora así un poco rara, que no era primera hora, pues entre que la llevaba al cole y tal, que al final se me hacía la hora de dejarla y recogerla. Así que hoy, como hemos tenido consulta, ¿verdad? Pues no hemos ido al cole. Ya mañana. ¿Dónde están los patos? Patos. No, no les molestes, Marti, que están ahí echaditos la... Bueno, no. Sí, una siesta mañanera, se están echando. ¡Ay, qué besito le da! Es que para comérsela. La tía está en una etapa que está para comérsela. Toma. Ahí está.
Me gusta flechillas. Hemos venido a comprar cuatro cosas porque voy a hacer de comer arroz con champiñones, que es algo sencillo de hacer y rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Llevamos con la hora un poquito. Hago chufletillas cuando tengo que ir a veces a hacer recado con las dos, en plan, tengo que ir al médico, ir a comprar, a correos, a lo que sea, y voy con las dos, digo, madre mía, cuando sean tres, qué locura. A veces ya con una es complicado, con dos ya te vuelves un poco majareta, pues con tres. A ver, la verdad es que Martina, normalmente cuando hago los recados es por la mañana y normalmente pues Martina está en el cole. Cuando nazca el bebé, a los pocos meses, Mía va al cole también. Pero sí que es verdad que a veces te llegas a estresar y dices, madre mía, madre mía. Es que Mía está en un momento en el que quiere ir andando a todos los lados y la verdad es que nosotros la dejamos que ande bastante, vaya andando bastante. Lo único que obviamente pues no puede ir todo el rato andando porque es agotador tanto para ella como para nosotros seguir su ritmo y que ella siga el nuestro. Pero es que si la pones en el carro se desespera y a veces monta unos pollos que madre mía, que no hay quien la aguante. Pero bueno, es que también es lógico de la etapa en la que está ahora mismo, pues quiere ser más independiente, hacerlo ella todo y bueno, que es lógico. Que de todas maneras soy consciente de que tengo niñas muy buenas y a ver, obviamente pues Mía es un poquito más trasto, también es por lo que os digo, por la etapa en la que está. Mía, Martina pues ya entra en razones, entiende más las cosas. De todas maneras que, bueno, es que Martina es un cachopán. Entonces normalmente pues siempre se porta muy bien, pero vamos, que como todos los niños pues tienen días. Hay días en los que, y los adultos también nos pasa, ¿eh? Hay días en los que los adultos y los niños estamos insoportables y tenemos un mal día, y hay otros días pues que estamos genial. Sé que me estáis preguntando mucho acerca de esto, y es que si no tengo miedo a que vuelva a sufrir después del parto una tristeza posparto como me pasó con Mía. Y obviamente no os voy a engañar, sí que tengo miedo. Es que os engañaría porque, a ver, yo con Mía tuve una tristeza posparto, que no es lo mismo que depresión posparto, ¿vale? Porque hay diferencias. Que se me había acabado la memoria y no sé por dónde me he quedado. Pues eso, que yo no entendía por qué en el momento que más feliz tenía que estar, pues tenía una tristeza que no era lógica, ¿no? Que me sentía sin ánimos de nada, sin ganas de nada y era todo, pues para mí muy, muy, muy desconcertante. Me sentía muy mal por sentirme así, pero me sentía así y no podía hacer nada como para evitarlo. Era algo como muy frustrante, ¿no? Pero yo espero que no. No tiene por qué volverme a pasar. Para las que no lo sepáis, pues, perdona, lo que os iba contando, me he encontrado a una vecina que cualquier mujer puede sufrir una depresión posparto o una tristeza posparto porque son alteraciones hormonales, son alteraciones químicas del cerebro que si te tiene que dar, pues es que no lo vas a poder evitar de alguna manera, obviamente. Pues si lo tienes, pues te tienes que apoyar mucho en tus seres queridos, en tu marido, en dejarte ayudar, en ir a un psicólogo, a un terapeuta, y ya está, y buscar soluciones y no hundirte más. Pero bueno, el miedo sí que es verdad pues que está ahí, no os voy a engañar, pero siempre pues tienes estos miedos cuando te quedas embarazada, sea el primero, sea el segundo, sea el tercero. El primero porque eres madre primeriza, no sabes si lo vas a hacer bien, si, yo qué sé, cómo lo llevaréis tu pareja y tú, es algo nuevo. Y con el segundo pues por cómo lo llevará la hermana mayor y así, que siempre surgen miedos. Bueno, chicas. Sí, ya lo sé, pero la piscina, ¿qué? No, que sí está buena la comida, me refería. Ah, sí. Está muy buena. Está muy buena. Muy buenas. Ay, está un poquito sucio esto. Muy buenas y bueno, como veis estoy solo.
Son como las 5 de la tarde y voy a ir a visitar un local de estos que hay de cumpleaños para que Martina celebre el cumpleaños con sus compañeros del cole. Martina y los chicos y los niños que lo cumplen en noviembre. Y estaréis pensando, ¡buah! Es octubre, es principio de octubre. Bueno, hoy es día 2. ¿Qué haces mirando un...? Todavía es el cumpleaños de Martina, es 18 de noviembre y creo que lo celebraremos sobre a finales. Es que veréis, los que no estéis metidos muchos en este mundillo, no sabréis que esos locales están ahora súper de moda y es prácticamente imposible encontrar nada. Bueno, lo que iba diciendo, es prácticamente imposible encontrar nada si no vas con mucho tiempo de previsión. Y es más, nosotros es casi 2 meses y ya vamos tarde, así que he conseguido a más o menos tener el local, así que voy a ir a visitarlo y dar la señal. El local y tal, que por las fotos parece que está súper bien. Así que nada, por eso voy sin niña, para que Martina no lo vea, porque si no se va a quedar quedar. Y como alguien se te ha quedado con la niña, pues se ha quedado Tamara. Y como yo soy el que está hablando con el hombre del local, pues en principio, pues por eso voy yo. Pero, y de camino ya aprovecho para deciros por qué elegimos este tipo de locales. Más que nada porque el año pasado, los primeros que cumplieron años, erróneamente fuimos a un parque de bolas, que están muy bien, por supuesto, pero salen incluso un pelín más caros, en realidad, si lo tienes en cuenta. Y aparte de eso, es que se juntan niños de muchas diversas edades. Los nuestros eran los pequeñitos y pues estaba constantemente saliendo un niño que ha llorado porque alguien la golpea, otro que se ha empujado, otro que... Y así están solo los de su edad y sus hermanos. Y aparte los tienes muy controlados porque el recinto es mucho más pequeño. Así que es la mejor opción. Bueno, cuchufletillas, la verdad es que de esta tarde he grabado poco, pero bueno, tengo motivo y es que Mía está así un poquito tontorrona. Yo creo que es por el tema colmillos. Está así un poco con la boca desde hace unos cuantos días. Es más, hace como un par de días le salió una calentura aquí, ahora le ha salido otra aquí. O sea, la pobre está que rabia con la boca. A Martina no le pasó, porque ella llevó los dientes súper bien e incluso es que se lo noto en las caquitas y todo, la pobre lo está pasando fatal, fatal, fatal. Así que menos un ratito que ha estado así con la hermana jugando súper bien y tal, solo quería estar en brazos conmigo, le he metido un bañito a ella y a Martina, a ver si se relajaba un poco, pero lleva toda la tarde así como súper tontorrona. Y nada, cuchufletillas, ahora vamos a cenar, que ya estará Jonathan a punto de llegar. Ya tengo la cena, para las niñas he hecho, bueno, para las niñas y para mí he hecho un puré de calabacín, súper rico. Y a Jonathan, como no le gusta la verdura, como ya sabéis, le echo unos filetes a la plancha. Así que nada, vamos a ver también ahora Gran Hermano. De vez en cuando comento cosillas por Twitter, así que me podéis seguir por allí. Creo que tenéis mi Twitter en la cajita de información. Y bueno, muchas me preguntáis acerca de qué me parece, que Verderis esté en la casa de Gran Hermano y todo eso. Un día, si queréis, lo comentamos. Aunque es que ya hay demasiados vídeos como comentando qué le parece que Verderis esté en la casa de Gran Hermano, pero vamos, en definitiva me parece bien. Pero bueno, si queréis algún día, Jonathan y yo, pues os comentamos aquí un poquito de GH VIP, así pues por si os interesa. También me hacen muchísimas preguntas respecto a muchas cosas en general.
Entonces estoy pensando en hacer un preguntas y respuestas. ¿Qué os parece? Me lo podéis dejar en los comentarios si os apetece que haga un preguntas y respuestas. Y veo cómo lo hago, porque sé que algunas no me seguís por Instagram, cosa que está fatal porque allí pues de vez en cuando voy contestando alguna de vuestras preguntas. Pero pues eso, si no, pues lo podemos hacer por aquí, me vais dejando vuestras preguntas, otras más podéis dejar en Instagram y hago un recopilatorio y hago un vídeo de preguntas y respuestas, o bien en un blog pues voy contestando todas vuestras preguntas y respuestas, a ver cómo lo hacemos. Pero no sé, ¿qué os parece? Ya me lo dejáis por aquí por los comentarios, y en el próximo vídeo, si veo que muchas de vosotras me habéis dicho que sí, que queréis vídeo de preguntas y respuestas, pues ya vemos cómo lo hacemos. ¿Qué os parece? Y si queréis que Jonathan participe y tal. Así que nada, con chupletillas, que ya me voy a ir despidiendo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os mando un besazo gigante y nos vemos el próximo día.